algunos momentos te sientes solo. Sientes que el mundo se te viene encima. Y simplemente explotas. Pero acá no pensamos en juzgarte. No pensamos solo en las normas, pensamos en el ser humano. Tenemos tiempo para escucharte. ¿Qué te pasa? No todo es tan malo. En las cosas que te duelen se ocultan grandes alegrías. Para el tema de convivencia escolar en la institución educativa, nosotros hemos abordado, digámoslo de cierta forma, una metodología que nos permite hacer la diferenciación con respecto a muchas otras prácticas establecidas en educación. Digámoslo que de cierta forma nosotros lo que hemos tratado de hacer es un trabajo de reparación social. Reparación social entendida no como la norma, no como el cumplimiento de una norma, el desarrollo de un debido proceso, que sería lo que estaría estipulado en la ley, sino que estamos haciendo referencia a la incorporación de la norma en las conductas de los sujetos. ¿De cuáles sujetos? Por lo regular de los sujetos que tienen dificultad en la internalización de estas normas, los excluidos, los que tienen problemas de deprivación social, los sujetos que de cierta forma no han tenido una garantía de derechos. Es muy complicado exigirle a un sujeto el cumplimiento de deberes cuando no le hemos garantizado desde la misma sociedad, desde el mismo Estado, y nosotros pues representamos de manera muy significativa al Estado como la escuela, no le hemos garantizado el tema de los derechos. Sin darte cuenta afectas a otros. Aquí estamos para recibirte, para que nos ayudes a entendernos. La práctica educativa en la institución educativa en términos de convivencia escolar le garantiza a los estudiantes una cultura, digámoslo, de la legalidad, o sea, poder llevar al sujeto a comportarse de manera adecuada en la relación con otros a través de la garantía de sus derechos. ¿Para qué? Para restituirle la dignidad, para restituirle ese derecho a ciudadanía que es derecho, deber. Porque todos tenemos derecho a sentirnos bien, sin importar cómo seamos. Tenemos el derecho y el deber de respetarnos. Institución Educativa José Acevedo y Gómez.